La noticia del momento. Muy buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de lo que verá hoy en Telepaís Meridiano. Hallan a un hombre muerto. El cuerpo yacía a un lado de la avenida Final El Palmar. La policía lo trasladó a la morgue para iniciar las investigaciones. Falleció apuñalado. Un hombre fue encontrado sin vida dentro de su habitación en el barrio Copacabana el fin de semana. La policía investiga. Ahogado en el río Piraí, el cuerpo de un hombre fue encontrado por vecinos de las cabañas. Según un testigo, otra persona lo empujó. Herido de bala en San Ignacio, un hombre de nacionalidad brasileña fue trasladado de emergencia hasta la ciudad para recibir atención médica. Chocó a una ambulancia. El hombre intentó huir, pero fue capturado por la policía luego de una persecución. Presumen que se encontraba ebrio. Barrios inundados. La copiosa lluvia que cayó durante toda la madrugada en la ciudad dejó intransitable varias calles y avenidas. Mensaje a Bolivia. El nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, ha enviado un video al país. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.